¿Qué onda, muchachos? Buenos días. Les deseo que tengan un excelente año 2024 y que todos sus deseos y objetivos se cumplan. Hoy andamos por Cobán, Alta Verapaz, acá en Guatemala. Y esta es la primera rodada, el primer viaje en moto del año. Y pues en esta oportunidad vengo en solitario, vengo solo. Así que año nuevo. Y había que empezar con el pie derecho, haciendo lo que más nos gusta. Estaremos el fin de semana acá en Cobán y trataremos de hacer un loop por toda Alta Verapaz, conociendo sus carreteras, sus paisajes y pues algunos lugares turísticos si nos queda tiempo. El loop en teoría comienza en Cobán y termina ahí mismo en Cobán. Prácticamente es una vuelta la que queremos hacer, una vuelta a toda Alta Verapaz, pero como bien sabemos, en Guatemala no hay muchas carreteras, entonces vamos a ver si es posible hacerlo. Según el mapa de carreteras que yo estaba viendo en el internet, que era el gobierno, pues sí es posible dar esta vuelta a toda Alta Verapaz, pero no lo sabemos, así que lo vamos a averiguar, ¿va? Pero eso será mañana, primero Dios. Mañana a primera hora intentaremos hacer esa vuelta. Porque en estos momentos, antes de llegar a Cobán, iremos a conocer el puente del río Chixoy. Y aquí lo he visto en varias fotos, en TikTok. Entonces me da curiosidad y pues vamos a conocerlo, ¿no? Así que vamos para allá. Bueno, pues como pueden ver, antes de llegar al puente hay un derrumbe ahí bastante grande. Es impresionante, la verdad. Bueno, vamos a averiguar en Google cuándo sucedió, porque como ven, prácticamente cuando esto pasó, obstaculizó toda esta carretera, ¿no? Y pues yo creo que es una carretera muy importante, porque por acá se puede llegar al Quiché. Entonces vamos a ver en edición, les voy a colocar ahí cuando sucedió este derrumbe. Vamos a ver si está la información en Google y pues se los hago llegar. Sigamos adelante porque ya vamos un poco tarde. Vamos. Bueno, muchachos, ya estamos llegando al puente. Como pueden ver, es solo de un carril y la plataforma es de metal, o sea, se puede ver todo hacia abajo. El agua que tiene el río, pues como pueden ver, es de color turquesa, muy bonito la verdad. Bueno, así que pasaremos al otro lado del puente y les dejaré unas tomas aéreas. Ya vimos el puente, está curioso y lo rodea un paisaje bastante bonito. Así que subimos de regreso a Cobán porque ya son las 3 de la tarde y queremos ir a conocer una reserva que está cerca de Cobán, donde hay una catarata que se llama Sachicha, creo yo que así se dice. Entonces ojalá podamos llegar a tiempo, ya vamos un poco tarde y ojalá que no nos caiga la noche, así que vamos para allá.
muchachos, estamos llegando a Cobán. Acá vamos a girar a la izquierda. El cruce está casi enfrente del centro comercial Plaza Magdalena. Y aquí se toma la ruta hacia la reserva Sachichar. Entonces les dejo con el recorrido y con la ruta. Así que nos vemos en un rato. Bueno, entonces ya llegamos. Acá giramos a la derecha. Como pueden ver, es un camino pues bastante accesible para todo vehículo. Y miren, al lado tenemos un río de agua turquesa. La verdad que está muy bonito. Cabe mencionar que este es un lugar privado. Hay que pagar 50 quetzales por la entrada y 10 creo por el parqueo. Para llegar es un camino de terracería bastante accesible. Ahí enfrente veo el parqueo, por lo que no hay nadie, creo, visitando la reserva. Así que estaremos solos y tal vez se deba porque es viernes ya un poco tarde, ¿no? Así que vamos. Bueno, entonces les dejo con imágenes de este bonito lugar y nos vemos en un rato. Bueno, muchachos, ya salimos de las reservas a fichar y es muy bonito, vale completamente la pena y está muy cerca de Cobán, así que cuando estén por acá, cuando estén visitando Cobán, les recomiendo que vengan, vale completamente la pena. Ya cenamos, pasamos acá al centro comercial y en estos momentos pues tomaremos camino hacia nuestro hotel, que según veo el mapa que está en la salida San Juan Chamelco, algo así. Así que llegaremos y descansaremos, ¿no? Para estar con ánimos mañana, así que nos vemos mañana, muchachos. Feliz noche. Buenas noches.